la pasarela de los inmortales, este tremendo gladiador, conocido en los bajos mundos y en los altos, como no, como Miguel Alma, señores, tremendo, tremendo gladiador. Y me impresiona esa fuerza, ese carácter, ese ímpetu. La gente lo quiere, lo adora, como todo luchadorazo que es, no me quedo de verdad. Correcto, mi querido Mike, bienvenidos a todos a esta lucha. Aquí vamos a ver ya una rivalidad de la que estaría en ganas de antes semanas. Nos vimos darse con todo en un evento pasado. Y ahora mira, se pidió la revancha, se pidieron mano a mano. Y ahora sí, aquí está Mil Almas llegando al ring de Big Lucha en este Big Bang, en este primer evento que tenemos como Big Lucha. Y vamos a tener grandes acciones. Yo creo que no va a haber nada técnico de Pure Sky, me parece que se van a dar con todo. Con todo. Oye, y hay que resaltar, Mil Almas entró con una máscara, cuerno, yo creo que alusivo al profe Skype como para picarlo. Yo creo que bueno, como te lo decía, no va a haber nada técnico aquí, yo creo que se van a dar con todo, hasta con la cuchara y todo. Con la cuchara grande ingresa el profesor de más de 100, el profesor de talla internacional, claro. El tremendo profe Skype, que de hecho al pasar, déjame decirte que también fue mi profe. No, pues no, lamentable, creo que nada más decía una vez, porque aquí podemos ver que no nada más fue maestro de Cesaro, no nada más fue maestro de Kushida, de ciertos luchadores de Filmado, claro. Y pues bueno, ahí nada más del Pancracio Internacional de Japón, de Estados Unidos, sino de México. Muchísima gente va con el profe Sky, sigan entrenando con él porque saben que es uno de los mejores conocedores a nivel mundial. Y ahora vamos a ver la contra de Mil Almas, que la verdad se me hace un encuentro bastante, bastante llamativo, porque son dos estilos totalmente distintos. Mil Almas es más rudo, es más de Power Slams, y es que Profe Sky es más de llaveo. Y aparte las dimensiones corporales son extremadamente exageradas y vistosas, mi querido Mike. Eso es lo que te iba a decir, la verdad es que los tamaños son diferentes, pero recuerda que no hay enemigo pequeño. Y aparte hay que observar la máscara, la tapa que trae el Profe Sky. Es como muy parecida a la de Mil Almas, ¿no crees? Yo creo que aquí están picando la cresta uno al otro. Mil Almas es un personaje muy pintoresco de la cultura mexicana, ¿no? De la calaverita de azúcar y así, ¿no? La calaverita de azúcar, o sea, ¿cómo puedes decir? Tremenda barrabasada. Es todo un charro mexicano, todo un gladiador, todo un esqueleto. A mí se me hace como esqueleto, pero de la lucha libre y con un tremendo traje charro y pono. No, y muy bonitas las máscaras ambas de este encuentro. Pero bueno, vámonos, ya suena la campana y nos vamos a ir con las acciones de esta lucha. Mi querido Mike, ya está ahí Sky de pidiendo el apoyo de la banda, porque sabe que pateó uno de los alumnos pequeñitos, inocente, corazón de María, que estaba ahí enredado con él, y mira lo más que lo llegó a patear de forma desarmada. Oye, es que había que hacer algo para que tú, Sky, respondiera, despertara, porque al parecer estaba muy dormido, como claramente ahorita no está tremenda, pues ya le está aplicando aquí, ahora sí el llaveo contra llaveo, está trayendo como un poquito como trapeador a Mil Almas. Mira nada más como lo domina, la contra, la llave y la contra llave, y se lo lleva con una sacada. Ahora Mil Almas está pidiendo esquina en la escuela, refugiándose ahí de forma cobarde. Pero mira qué está pasando, mi querido Mike. Se acerca el asesor de la comisión y le está hablando ahí a Sky, le está hablando en la ceja del ring, y también el referee le está diciendo algo. No sé qué está pasando, me parece que es algo bastante, bastante curioso que esté intercediendo la comisión. Pues ya, la lucha empezada. Mira, no quiero ser ave de mal agüero, pero vi algo como una seña que le hizo así como de quítate algo. No, yo quiero pensar que le dijo algo de la máscara. Espero que no sea así. Todos sabemos que el profe Skyde, pues sí, perdió hace más de 10 años la tapa. Entonces, él está en su derecho, mi querido Real Casa, de fuera por tapa. De acuerdo, después de 5 años seguramente puede abordar, pero esos son otros temas, eso no nos incumbe ahora. Lo importante es que están dando, vamos, de el toma y daca de las llaves y las contrallaves, de las sacadas, de los castigos. Cállate, escucha cómo dice la gente, cómo lo pone. La gente se le entrega al profesor Skyde porque sabe. ¿A dónde va, chaparrito? Mira nada más ahí. Le hace una llave, un 4 al brazo, ahí lo castiga a las extremidades, que vean que el tamaño no es factor. Y vean nada más ahí, se lo lleva una sacada. ¡Vamos! Tremenda corbata que la pegó. Le está haciendo, pues, ver su suerte ahí al Mil Almas, sobre todo porque no se está defendiendo, La mejor parte hasta ahora se le está llevando el Force Sky. Ni las manos se está metiendo, de hecho, está alegando como un foul. O sea, sí, Mil Almas, la verdad es que sí te apoyo, pero un favor. Yo no vi que levantara la patita al profe Skyde,
Y ahí la gente se mete con él y es el Mil Almas el que empieza a vociferar y a alzar la voz. Y algo está ahí diciendo el propio Silvestre, se está grabando el palacio, es que la gente, no lo creo que sea la gente, me parece que es algo más atrás de la gente, mi querido Mike. Yo creo que ahí los Mil Alma fans están ahí como que queriendo hacerle presión al profe. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Es el doctor Zabaleta? Y está dando indicación por el micrófono, está parando la lucha. ¿Qué está pasando? Oye, pero aquí está aplaudiendo Mil Almas, no puede ser, le están pidiendo al profe Sky, si no me equivoco, Mike. ¿Qué? A ver. Le están diciendo que se quite la máscara al profe Sky, y el profe Sky dice que él respeta. Indignante, oye, Alcázar, ¿cómo es posible que pase esto? ¿Cómo es posible que la comisión se meta? Perdóname, pero igual y me equivoco, el comisionado es el fantasma. ¿Qué hace el doctor Zabaleta pidiendo eso? Pues yo no sé si sea eso, gastado. Yo sé, es doctor, pero le están diciendo a los que se quite la máscara y Mil Almas se burla y dice que sí, que se la quite, ya la perdió. Y es indignante porque se está metiendo a interrumpir la lucha y no nada más él, sino el mismo anunciador. Uy, patada en el estómago. Pero no puede ser que esté el profe Escaedra sin máscara, le están exponiendo a Jorge Rivera Soriano. Y ahora se está dando contra el Mil Almas, que se burla de él, nada más ahí un látigo, una pasada, una plancha. Y ahora va a las cuerdas del profe Sky, pero también va Mil Almas. Mira nada más, esquiva el golpe de entrebrazo el profe, patadas de canguro y sacan a este gigantón del ring. Y parece que viene la bola, cuidado. Mira nada más la cazadora. Y lo agarró muy bien Mil Almas, lo leyó, fue un telegrama completamente. Y lo aventó contra la barricada. Lo avientan en contra de la barra de la protección de la gente. Y ahí le truenan la quijada, la cara, todo. Se le desconfiguró ahí el sistema al profe Skyde. Gran movimiento de todo, pareció una gran acción del profe Skyde. Pero Mil Almas le hace la contra y ahora lo espérate, tiene. Espérate, Alcázar, tiene. ¿Qué tiene? ¡Pum! Le pega el Skyde con una bandeja metálica, señores. Mira nada más ahí abrazando al refri. No puede ser esto, no hay cabida para este tipo de acciones en un evento como este, con esta categoría del Big Bang en Big Lucha. Oye, ¿qué tipo de referee es ese, Alcázar? ¿Quién permite? ¿Quién lo subió? Por favor, déjame hablar con la gente de producción. ¿Cómo es posible que metan un referee así? Y no nada más eso, me parece que ya el profe Skyde está sangrando. Y mira nada más, levántale las manos a Mil Almas como si estuvieran vitoreándose. Y no puede ser esto, ahí no puede ser que el profe Skyde esté sangrando y nadie le vaya a echar un ojito ahí. Oye, doctor Zabaleta, ahora sí ve y es tu labor. Velo. Mira, está nada sangrando. Más. Líquido vital sale de la frente. ¡Ay, con tal esquinero, señores! Estoy sufriendo, Alcázar. Estamos en una situación bastante compleja, Mike, porque el propio Skyde estaba sangrado, le están dando una tunda en la ceja del ring, y acuérdate que este es, no sé si era super libre al referee, ya no le importó contar los 20 segundos, pero ya está el referee, ahí mira nada más Skyde respondiendo con machetazo, y lo está ganando el referee, no puede ser posible. No, se me va a subir el azúcar, oye. Oye, es que a ver, el referee, ¿qué se está metiendo? ¿Por qué agarra el profe Skyde? ¿Por qué está tirado el profe? Está mal. Y espérate, Mil Almas va por otra bandeja. Va por una bandeja metálica y el profe ya está bañado en sangre como Santo Cristo. Ahí en el pasillo del ring, en el zona de ring. En la nuca, papá. ¿Uno así? Sí te noquea fácil, ¿eh? Muchos boxeadores han perdido el conocimiento y hasta la noción motriz de su cuerpo con golpes en la nuca y aquí le acaban de dar un bandejazo metálico al profe Skyde, que está pues bastante maltrecho y sobre todo que el referee no está ayudando para nada. Y lo impresionante es que Mil Almas es un cínico de lo peor. Por eso fíjate, es si estoy sufriendo por dentro, pero me cae bien Mil Almas, ¿eh? Hasta eso es un cínico. Otra vez le vuelvo a dar al profe Skyde. Es un cínico y lo están disfrutando, ¿eh? Se ve que está gozando cómo está haciendo sufrir al profe. Cuánta maldad en este Mil Almas. Y mira nada más, ahora la mienta de nuevo al poste. Y ya están castigando de mil formas al profe Skyde. Ya lo tiene lleno de sangre. Mira, se está ahí limpiando la sangre. Trae una trompeta ahí que le da un aficionado. ¡Trompetazo, papá! Oye, pero yo pensé que era de una bucela. Se la reventó, papá. No puede ser posible. El profe ya está maltrecho. Mira, lo sangrar nada más. La gente está indignada. Mira, esta niña de la primera fila
viendo por el bien del profe Skyler. Y a Mil Almas, por supuesto, no le importa. Está feliz de tener al profe Skyler llorando, sangrando y sufriendo. Es increíble. ¡Oh, tremenda seña! Como dirían los clásicos, la Britney señal. Como dirían los chavorrucos de nuestra edad, mi querido May. Esa señal, el dedo grosero, por ahí decían, de la primaria. Le sacan ahí lo peor, decía Mil Almas, que se está regocijando en la ceja del cuadrilátero. Ya sube el profe Skyler y está haciendo esas acciones en las que la gente ya está bastante molesta. Mira nada más ahí, empiezan a correr el nombre del profesor Skyler. Y Mil Almas está ahí, por eso ya le sacan una foto impresionante con su celular. Qué cinismo, sí, mira, y le va a la América al parecer, ¿eh? Como debe de ser, pero eso no tiene nada que ver con la actitud. Mira nada más el profe, parece que está en un segundo aire y le empieza a dar machetazos. Y ¡ay! Oye, otra vez el referee al casa. Oye, el referee es familiar tuyo al parecer, ¿no? Igual de tramposo, igual de mala leche. Sácame de una duda y dime si es acaso que el profesor Skyler está inspirado en un personaje de Ultraman. Pues no sé si de Ultraman o de los Power Rangers, pero ¡ay! Tremenda quebradora en todo lo alto que aplicó Mil Almas. Y ahora uno, dos, se quita, señores. Nada más dos segundos, el profe Skyler se levanta después de esa quebradora en todo lo alto, donde su espalda tronó con el hombro de Mil Almas. Y efectivamente, más para sacarte de esa duda, el profesor Skyler se inspiró en Superman, en Ultraman, claro, perdón. En Ultraman, por supuesto. La verdad es que un luchador, mira cómo le gritan. Creo que es para ti ese grito al casa. Es para mí, Almas, mira nada más como que desalmado. Y el referee, de verdad, indignante esta labor. Me se me hace que es de la comisión, oye, ahí metiéndose donde no le llaman. Y qué indignante, mira nada más ahí. El profe Skyler está desangrándose en la cuerda. Y le siguen dando, y creo que no son consejos. ¡Uy! Mira, se defiende. Uno, dos, tres, al suelo. Y ¡ay! Hermosas patadas a las sienes. A las 200, voy a decir, porque es la 100 de un lado y la 100 del otro. El profe Skyler está agarrando segundo aire, deja malherido ahí a Mil Almas y la gente se le entrega. Mira nada más ahí la patada a la frente, ¿qué está pasando? Va por la máscara, May. La va a romper. Por favor, desquítate. Y lo está rompiendo. Y el referee se mete. ¿Qué te mete, referee? Le dice el profe Skyler. No te metas, no te comprometas, referee. Mira nada más ahí tiene su merced y el profe Skyler, Mil Almas. Un machetazo. Y ahora sí va por la máscara y la gente se la pide. ¡Uy! Como la gente, como en el segundo jalón, romano, ¿eh? Tercer jalón, cuarto, ya la está rompiendo. Alcázar, hasta acá escuché cómo truena esa máscara. Mira nada más, ahí ya está el profe Skyler tomando un segundo respiro. La gente se le entrega porque sabe que es el momento de la revancha. Es el momento en el que le toca castigar ahora a Mil Almas. Qué increíble la gente cómo explota a favor del profe. Oye, la verdad es que la máscara de Mil Almas sí estaba bonita, digo. Qué bueno que se la rompió, pero... Ay, pobre, la verdad, esta era para una vitrina. Mira nada más ahí la barrida al profe. Y ahora empiezan a darle con todo ahí a Mil Almas. ¿Qué va a sacar? Parece que van a buscar armas abajo del ring. Una silla. Tremenda silla que le va a zorrajar. Ojalá, por favor, no te metas, referee. No lo hagas, referee. ¡Pum! ¡No! Sillazo impresionante para Mil Almas, sonó en cada rincón de este bandido Jimmy, querido Mike, y la gente de Big Lucha se le entrega al profesor Skyler. Ese sillazo sonó de aquí hasta Sonora y regresó el estruendo, y mira a la chica aplaudiéndole al profe Skyler. Muy bien, profe, pártele su mandarín de gajos, y también al referee le está diciendo. Le dicen ahí que también al referee ahí están dándose con todo, y el profe Skyler sabe, ¿no? Sabe que es su momento, sabe que es la pieza clave ahora para darle con todo a Mil Almas, mi querido Mike. La masterpiece. Nada más le están dando las mordidas al estilo toreo, ¿no? De cuatro caminos. Derecho y como tiene que ser, con los colmillos en la frente, porque ahí es donde nació el profe Skyler, como estaba como láser, como la flecha, perdóname, en el toreo de cuatro caminos. Ahí muere, dice Mil Almas. Y el profe le dice, el que a hierro mata, a hierro muere. Ahí está dándole con todo y Mil Almas se duele, se le estremece la espalda como yo cuando duermo en un fotón. ¡Ey, referee! ¿Qué estás haciendo? Están apapachando al referee y demás. Y el profe Skyler está buscando todo para darle a Mil Almas su merecido. Bastante gandalla. Bastante gandalla. A mí, hoy bautizaré esta dupla Mil Almas y el referee. Les pondré una canción, se las voy a dedicar, Secreto de Amor.
secreto. Y mira nada más ahí el referee subiendo a mil almas, le está incorporando al ring. No puede ser que esto sea tan indignante. El profe Sky de ahora. ¿Qué va a hacer Sky? Una atención. Bueno, porque para las llaves el profe Sky nada más que amarre. ¡Qué llave! Es una apertura cuatro invertida, ¿no alcanza? Es una cruceta a las piernas, pero qué bonita llave se le salió por Sky. Pero hay cuerdas de por medio. Y el referee le está exigiendo ahí al profe Sky de que rompa el castigo, porque si no es ilegal. Va a romperlo, si no puede ser descalificado. El profe Sky de ahora va contra el referee y la gente se le entrega porque saben que este referee es muy mala onda. Parece cobrador de una tienda departamental. Parece que vende y le gritan por ahí. Yo creo que vende hules el referee, ¿no? Parece. Y mira nada más ahí, está malherido mil almas porque la llave del profe fue bastante efectiva. ¡Ópale! ¡Epa! Se le fue el tiempo y aprovechó Sky de, le está aplicando esta tremenda. ¡Uy! Se le va a cortar el cuerda, ¡oscuro! ¡Dos! ¡Cuéntale más rápido! Oye, le podían cortar mil. El referee se tardó siglos en cortarle en ese toque de espalda. Le hizo como una variante de casita después de que falló una alita ahí el mil almas, oye. No, la verdad es que seguramente se hubiera llevado en este momento este encuentro Sky. Pero el referee tiene que ser protagonista de este encuentro al casa. Me cae muy mal cuando el referee quiere robarse la lucha, cuando él, su única misión es impartir justicia arriba del encordado. Ahí le están gritando de todo al referee. Incluso como la FIFA ya nos hubiera cerrado este estadio, oye. Pero bueno, bienvenidos sean a este Bandido Jim. Estamos, recuerden, en Big Bang, en esta explosión de debut de Big Lucha, en este su local, su coloso de Iztapalapa. Tremendo, tremendo lugar aquí el Bandido Jim. ¡Tómala! El profe le dice, ahí va contra ti, la gente le grita. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Mira nada más, echan a correr ahí. Un face buster de parte de Milan, nomás en contra del profesor Sky. De, se lo lleva al toque de espaldas. ¡Uno! ¡Dos! ¡Y dos segundos nada más! Eso bota ahí, rompe el conteo del profesor Sky. De, y la gente se le entrega a Milan. Sabe que estaba muy cerca de vencer al profesor Sky. De, pero no va a ser sencillo. El profesor Sky es un chaparito veracruzano, eso es de mucha garra, de mucha entrega. De mucha fuerza, de mucho blanquillo. Y se levanta mil almas, lo quiere, uy, patada del abdomen, lo vierta contra el esquinero y hasta nalgada, papá. Vamos, y quiere repetir la dosis. ¡Uy, papá! ¡Conteo con puente! ¡Uno! ¡Dos! Oye, no puede ser. Había hecho una contra del facebuster que le había hecho previamente mil almas a Sky. Y el profe se la volteó de una forma esplendorosa y magistral en un toque de espaldas. A mí lo que me gusta del profe Sky, con toda su experiencia, tiene la lectura precisa para saber cómo romper, dónde meterse, dónde salirse. Y puedo dar un tremendo encuentro como el que estamos viendo aquí en Big Lucha, en este tremendo evento Big Bang. Es correcto, mira, se levanta maltrecho ya lastimado de su pierna. Este mil almas porque lo lastimó el profe. Llaves efectivas. Ahí están queriendo sacar al referee, no puede ser posible. Ya quieren sacar al referee. Y mira nada más, ahí viene el profe Sky, viene las cuerdas, se lo va a llevar en una tijera. ¡Oh! Y lo dejó caer. Y ahora patada que esquiva el profe Sky, se lo va a llevar con tres espaldas. Uno, dos, nada, viene la reversa, uno. Nada más un segundo de control de Sky, de otra toma de toque de espaldas, impresionante, rapidísimo el conteo. En este encuentro se están dando con todo, ¿eh? Estoy sorprendido. Como dirían los clásicos, me paro de pie. Mira nada más, ¿qué ahí está haciendo? El referee está agarrando al referee, se cae, y patean al referee, ya lo sacan del cuadrilátero. Es el momento, Mike, es el momento en el que Sky tiene que vencer a mil almas, pero no tenemos referee. Ahora qué va a pasar, hay que Sky, va contra las cuerdas, se tiene la patada. Mira nada más, ahí le da un taco, viene la brincada, ¡Fau! ¡No puede ser! Viene el Fau y no hay referee, ¿qué está pasando? Estamos esperando al referee, pide ahí el referee mil almas. ¡No tenemos sheriff en esta ring! ¡Viene! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres segundos! Mil almas se lleva este encuentro en el que metió Fau y llega un referee emergente rapidísimo. Llegó el referee, oye, ese es carrera. Tremendo, bueno, la verdad es que no me hubiera tardado un poquito más. Yo creo que no vio la acción de mil almas, por eso fue al conteo, porque este referee se ve que sí es bueno. Se me hace que nada más llegó al conteo, porque efectivamente, pues, si hubiera llegado un poco antes, se refirió al mercado de que hubo una falta y hubiera descalificado mil almas, pero llegó corriendo, pero como si no hubiera mañana, ¿eh? Como si estuvieran los 100 metros planos. Es que este referee no es de la comisión, mi hermano. Mira, nada más ahí ya se va el referee, cumplió su labor con todos los 3 segundos, yo... Hizo oficial esta victoria de mil almas y parece que va a haber retos, ¿eh? Porque esta rivalidad no se va a quedar así. Skyde no creo que se quede
Pues con esta espinita, porque mira, además no le ganó la buena. No le ganó la buena, es que ella seguramente lo va a retar, a ver qué dice. Se agarran a besos ahí, mira, más. Vamos a ver qué dice. Y ya el más nuevo está hablando del programa que tuvo con su alumno. No sé, pero eso lo decía. Estuvo provocando en el evento pasado. Y ahora le está diciendo también del niño ese al que pateó en su clase indignante. La gente se mete con él, Y la cuerda se dice mayo de diestra y siniestra. Ah, yo entiendo todo. Se golpea la rodilla. ¿Con la rodilla? Ahí está pidiendo la revancha, Skyde, y se la podemos conceder si nos vemos el próximo mes, mi querido Mike, porque esta lucha de verdad está